Amigos, amigas, muy pero muy buenas motos, bienvenidos a este Crossword. Estamos en un Crossword argentino y un Crossword nacional y estamos en el Enduro. Estamos con la tercera fecha del Campeonato Argentino de Enduro desde Orán, en la provincia de Salta, casi límite con Bolivia, casi nos caemos para el otro lado. Pero bueno, aquí estamos, tercera fecha, juntamente con el salteño jujeño. Vamos a tener una gran cantidad de pilotos y vamos a tener la categoría Señor A, Señor B, Junior A, Junior B, Master A, B, C y D y promocionales o principiantes, que lo vas a ver en un programa especial. Desde aquí, desde Orán, con un sol precioso, arrancamos. Mira, así. Crossword agradece las siguientes empresas. ¿2.700? ¡Wow! Dios. Ando buscando el fibrón. ¡Ay! ¡Qué largo el viaje! ¿Están felices, no? Sí, lindo. Lindo escenario, la verdad, muy contento de estar acá. Y de acuerdo a cómo está el clima, creo que va a ser un hermoso circuito y lo vamos a disfrutar porque sé que es divertido el circuito. Bueno, ahora sí, nos vamos. Nos vamos a ver las motos. Arrancamos con las categorías de la primer largada, ¿eh? ¡Vamos! Buen día. ¿Cómo estamos? Hermoso día. Hermoso circuito, muy buena gente, la organizadora. Así que bueno, esperemos tener una fiesta hoy acá. Buen día, Gachi. Buen día, Vido. ¿Ya te vas? Sí, me voy. Tercera fecha exitosa, ¿eh? Tercera fecha, muy linda fecha, gran organización del club local, impresionante la presentación y el trabajo hecho hasta el momento. Gran cantidad de pilotos, me parece que eso ayuda a que esto culmine en un gran evento. Así están entonces. Bueno, muchísimas gracias a Eduardo Albino Oro de CONAE, que tiene que ver con la organización del Campeonato Argentino de Enduro. ¿Cómo te va, Claudio? Muy bien, Luisito. Buenas noches, amigos. Tercera fecha, como ya nos venía diciendo Luisito, de este Campeonato Argentino de Enduro, en una fecha realmente increíble. Fecha a fecha está cada vez mejor las pistas, la organización, pero esta pista, difícil de bajarla del podio, ¿eh? Es muy difícil porque es una de las mejores pistas, si no la mejor, la que han declarado los pilotos que hemos hablado. Realmente nos ha sorprendido Orán. Estamos en la provincia de Salta, estamos en Orán. Estamos a 32 kilómetros de la frontera con nuestro país vecino Bolivia. Y estamos con la tercera fecha del Campeonato Argentino. Juntamente con el Campeonato Argentino, había otro campeonato que puntuaba. Sí, señor, el Campeonato Jujeño-Salteño, que puntuaba para sus propios pilotos, muchos de ellos inscriptos en ambos campeonatos. Nosotros vamos a ir dando después los listados y las clasificaciones de lo que corresponde a la tercera fecha del Campeonato Nacional. Un circuito espectacular, como ustedes verán esta parte del motocross, que largaban por el motocross y después se internaban directamente a la selva salteña, selva de Orán, que realmente un trabajo enorme ha hecho la gente del Club Orán de Enduro, que a la cabeza de ese club o de esa comisión está Juan María Gutiérrez, que trabajó muchísimo con toda la gente para poder abrir esa selva y hacer un circuito como ustedes verán acá. Ese es el circuito. Te digo más, Luisito, yo nunca lo había visto, capaz que vos sí en tus andanzas. Hicieron hasta una escalera en medio del monte. Sí, sí. La escalera para las motos. Así es. Ya lo van a estar viendo. Bueno, acá estamos internados ya en la selva e hicimos nota con el piloto más veterano de enduro de la República Argentina. Ahí estaba con nosotros José Mantica de Mendoza y esto nos decía. José Mantica, ¿cómo estamos? Firme acá en Orán. Bueno, el circuito ayer lo recorriste. El circuito, en mi vida he visto algo tan bonito, tan lindo. Subidas, bajadas, está húmedo, perfecto. Bueno, ¿qué esperás para hoy? Terminar la carrera porque los locales van como vientos.
porque es la casa de ellos. Bueno, feliz cumpleaños, porque el 14 cumplís años. Sí. ¿Cuántos cumplís, Tomatica? 64. Ejemplo de deportista. Sí, cada vez más viejo. Felicitaciones. Gracias, Luisito. Bueno, muchísimas gracias, un amigo, José Mantica. Le quiero agradecer a él, a Pirucha, a su esposa, porque con ellos compartimos un viaje. Nos llevaron desde Mendoza hasta Orán y ahí estuvimos compartiendo el viaje. Así que muchísimas gracias a estos amigos que tenemos, pilotos de hace tantos años, por supuesto, y el viejo Mantica es una institución en el enduro. Bueno, hablando del viejo Mantica, oh, con cariño, ¿no? Categoría Master D, ¿quiénes estaban? Exactamente, José Mantica, entonces con el 807, el 802 para Gustavo Almada, también estaban Rubén Garro, Juan Manuel Bustos, Oscar Alzabé y Fernando Moris, los seis pilotos de la categoría Master D. En la Master C son ocho pilotos: Javier Burke, Gabriel Paz, Josué Balducci, Marcelo Novaco, Cristian Páez, Mario Luis Vizche, Alberto Ferreira y Juan Carlos Castiela son las motos con los números 500. Recordemos que además está la categoría Master A y B, que corren en el segundo turno. Junto con las Master C y D correrían los principiantes, principiantes A y B, 13 principiantes A, entre ellos Nahuel Ruiz, José Montenegro, Federico Villarreal, Gustavo Bruno, Hugo Moisés, Nicolás Nadalí, Denis Pereira, Gonzalo Trapote, Joaquín Moyano, Emiliano Tula, Agustín Echazú, Lucas Barrio Nuevo y Augusto Bosa. Ustedes veían recién esa bajada. Bueno, como esas bajadas, y acá está el pianito que decía de las escaleras, estamos en el... en la Piolita, que es la Piolita, es un lugar donde ya está esa parte, que está toda esta subida, que lamentablemente no se ve bien en la televisión de lo que es realmente la subida. Bueno, hicimos nota con quien nos encontramos, con Eduardo Saldari, sí, el creador del IES, del Citroën 13B para la República Argentina, y ahí estaba haciendo las pastas más ricas del circuito. Eduardo Saldari, que fue quien fabricó el IES allá por el año 83. Bueno, ¿qué tal, Eduardo? Qué gusto encontrarte, conocerte acá, ¿eh? Bueno, el gusto es mío, un lindo lugar para encontrarse. Sí, claro. Porque esto es muy hermoso, uno está de fiesta prácticamente. Y bueno, para mí es un placer conocerlos. Contanos, me contaste así una anécdota. ¿Quién fue el que bajó el primer Citroën 12B del barco para la Argentina, el primero? Bueno, por casualidad me tocó a mí. De una ¿Y tenías qué edad? Tenía 17 años. En aquella época, cuando llegaba al barco, uno se subía a los autos y por unas rampas que tiene el barco... Bajabas. Los bajaba. ¿Y el primer Citroën que tocó tierra? Sí, porque el gerente de automóviles Citroën de aquel momento era jefe de mi padre era un empleado de automóviles Citroën, y como a mí siempre me gustaron los automóviles, dijo, dígale a su hijo que venga y se va a divertir, que nos ayude a bajar los autos. ¿Y ahí te metió la semillita y fabricaste el IES? No, no. ¿Qué pasó? No, no. ¿Cómo fue lo del IES? ¿Cómo fue? Lo del IES fue una casualidad del destino, algo que yo soy ingeniero industrial, nací en un hogar muy sencillo. Le estoy explicando que sí. Mi papá era empleado de automóviles Citroën. Así que nunca, por más ingeniero que sea, uno puede soñar primero en tener una fábrica propia y después... Que se te den las condiciones. Una fábrica de automóviles, sí. Es algo que no entra en la imaginación de un ser humano racional. Y a mí las circunstancias de la vida me fueron llevando. Primero pude tener una fábrica de amortiguadores, y yo compré automóviles Citroën, y cuando estaba por comprarla le comento a un amigo, yo termino fabricando automóviles. Dice, no lo vayas a decir porque no te dan la representación. Claro. Bueno, no lo voy a decir, pero vos tenés la seguridad que yo voy a terminar fabricando automóviles. Bueno, ahí vino la guerra de Malvinas, se acabó la importación de automóviles, y bueno, todo derivó que una cosa a la otra. Nosotros fabricamos un vehículo para Malvinas, en la época de la guerra de Malvinas, y compré la planta para fabricar motores y cajas de velocidades, que fue una oferta, y eso es lo que me dio el puntapié inicial para la fábrica de automóviles. Pues si uno no tiene un motor y caja de velocidades propia, no puede tener una fábrica de automotriz. Claro. Bueno, ahí
como no me negaron, tenía que fabricar un vehículo que era igual que el 13B, pero no se podía llamar Citroën. Claro. Entonces le cambié el nombre y se llamaba Yes. Wander BMX, la más completa y avanzada línea de lubricantes para tu moto. Mineral, semisintético y 100% sintético. Exigí lo mejor para tu moto. Exigí Wander BMX. Nos seguimos metiéndonos en el campo, Graciela Pérez Puel por abajo. Por ahí está, subidas, bajadas, un circuito en la selva. Mirá. Bueno, y acá estamos dentro de la selva, en estas bajadas. La bajada... hay bajadas, y por supuesto, para que haya bajadas hay subida, ¿no? Pero bueno, esta es la bajada de Duarte, donde está Graciela Pérez Puel con su cámara. Y de aquí se iban para el lado de La Piolita. Y después de La Piolita venían nuevamente al Prime. Ahí está, La Piolita. Ese lugar que tiene unas escaleras hechas que hacía mención Claudio. Ahora vamos a una nota. ¿Con quién? Con Rodolfo Godoy, el papá de Lucas Godoy. Contame como papá, ¿cómo te sentís en la previa y durante la carrera? Mira, Luisito, es mucho mejor correr que hacer papá de un piloto. Cuando sos papá de piloto, uno no aguanta los nervios y camina los circuitos 3 veces. Ahora somos unos bendecidos de estar en este lugar donde vos ves árboles, ves lugares y ves cosas que nosotros no tenemos. Así que estar en este lugar, hay que dar gracias a Dios de poder venir acá. Rodolfo, éxitos para Lucas, éxitos, gracias por tu muy buena onda siempre para con nosotros. Y nos vemos al final en el podio, ¿será? Ojalá, con tal que termine y llevarme a Lucas, ese es todo lo que quiero. Gracias. Gracias, Luis, gracias a la señora, bueno, que sigamos bien. Gracias, Rodolfo Godoy de Mendoza, gran piloto y su hijo ni qué hablar. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, un gran tipo, piloto de enduro, y su hijo, un gran piloto de enduro también. Bueno, estamos ya finalizando esta parte de la mañana. Qué bonito el circuito, por Dios. Bueno, muchachos, clasificación de la categoría que largaron, de la Master D, la Master C y la categoría principiantes. Bueno, arranco por principiantes A. Primer lugar para el número 601, Lucas Barrio Nuevo, con 2 vueltas en 1:26:28, seguido de Agustín Echazú, Augusto Bosa, Emiliano Tula y Joaquín Moyano hasta el quinto lugar. El campeonato liderado por Lucas Barrio Nuevo con 50 puntos y en segundo lugar Augusto Bosa con 48 unidades. En categoría principiantes B, el ganador de la fecha fue el 704, Héctor Sabio, con 2 vueltas en 1:37:37, seguido de Tomás Fernández Torres, Tomás Bolsonela, Mauro Galucci y Franco Núñez. Tomás Bolsonela, Branco Núñez y Mauro Galucci, los tres con 43 puntos liderando el campeonato. ¡Qué lindo que está!, ¿no? Espectacular. Vamos ahora a la categoría Master C, el primer lugar de la fecha para Juan Carlos Castiela, el 508 con 1:32:34. Y ahí está Carlitos. Muy buen trabajo de Carlito de JF Racing, nuestro sponsor, y que esta vez sin el otro Juan. Bueno, medio Juan. Entonces, Juan Castilla primer lugar, Alberto Ferreira segundo, luego Mario Luis Viche, Cristian Páez y Marcelo Novaco. El campeonato liderado por Cristian Páez con 53 y después con 43 puntos, Marcelo Novaco, Mario Viche y Alberto Ferreira. Por último, categoría Master D, primer lugar para Gustavo Almada, seguido de Rubén Garro, José Mantica, Juan Manuel Bustos y Oscar Alzabé. El campeonato liderado por Enrique Buchín con 50 unidades, al igual que Gustavo Almada, que también suma 50 unidades. Bueno, muchachos, estamos ya finalizando lo que es la primera parte. Es las categorías que largaron a las 10 de la mañana en punto y estaban finalizando 12:30 del mediodía aproximadamente, porque ya estaba a esta hora, 12:30, ya estaba entrando la categoría Señor A, Señor B, Master A y B y la Junior A, con Junior B, que iban a correr a la 1:00 p.m. Un precioso circuito han marcado Orán, en el Enduro de Orán, el Club de Enduro de Orán. Bueno, nota, estuvimos con Axo Argentina y Daniel, esto nos decía. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, un placer. Preséntese, estar acá, señor. Mi nombre es Daniel, presidente y representante de Axo Argentina y JT Argentina. Bueno, estamos esperando. ¿Qué está esperando?
Nuestro piloto estrella del ¿Perdón? Norte. ¿Perdón? Nuestro piloto estrella del norte, ¿quién? Juan Carlos Castiera. ¿El de JF Racing? El de JF Racing. ¿El del equipo Juan y Juan, que un Juan no vino? Exactamente, el que está escondiendo, no sabemos cuándo es Juan y Juan. Che, Dani, ¿vos crees que va a ganar? Sí. Mirá, mirá, mirá. ¡Mirá, mirá, pagando! Bueno, Juan María, el circuito, contame un poquito, sí, cómo la distancia, cuánto mide el circuito, cuántos estipulás que puede llegar el señor a dar las vueltas. Por algunos tiempos, depende del día, estaban alrededor de los 45 minutos un piloto rápido. Sí, 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 largo. Y tiene 25 kilómetros. Y tiene bastantes dificultades y no tiene partes tan rápidas. Inclusive había una parte que era un poco rápida y hicimos dos chicanas para bajar un poquito la velocidad en esa parte. Es un circuito muy divertido, tiene de todo, subidas, bajadas, senda. Sí, vimos alguna. Graciela estuvo caminando ya por allá abajo también. Unas cárcavas impresionantes. ¿Qué es una cárcava? Cuando se erosiona por el agua, ajá, se va haciendo una especie de cañadón, okay, y de golpe tiene, no sé, 200 metros de largo, que como lo tienen en esta parte, y 5 metros de profundidad, y vas por el medio, parece Jurassic Park, espectacular. La vegetación, increíble, en la parte, digamos, este del circuito. Okay. Bueno, Juan María, esta carrera es costosa para hacer, y gracias a muchos sponsors es que es posible hacerla. ¿A quién le quieres agradecer? Bueno, mira, la verdad que es una lista impresionante, un evento espectacular. El día que nos tocó veníamos con mucha lluvia, sí, peleando. Bueno, veníamos suspendiendo, ¿no? Sí, postergando. Y bueno, fíjate, se está llenando. Y eso es lo que queríamos, y que todo el mundo lo disfrute, lo pase bien, que el circuito les encante y que vengan el año que viene. La municipalidad de Orán nos dio una mano increíble. Es imposible hacerlo solo, porque tenemos que afrontar un camino que normalmente uno trabaja en el circuito, pero no en una infraestructura externa. Bueno, eso. Después tenemos una lista enorme de auspiciantes y la verdad no me quiero olvidar de ninguno, bien, porque todos. A veces nombras uno, claro, y me olvido del otro, pero son un montón. Y en todas las notas dije lo mismo, si nombro uno en particular, me voy a olvidar de alguno, porque son muchos. Pero la verdad que sin ellos también hubiera sido esto imposible. Mayores, señora, señor B, Master A, Master B, Junior A, Junior B, que largan a las 13 en punto y faltan 5 minutos. ¡Chau! ¡Vamos! ¿Cómo te va, Mariano? Bien, contento, un circuito nuevo para mí, así que bueno, lleno de expectativas, a ver qué. ¿Cómo vamos a trabajar todo este fin de semana? ¿Lo caminaste el circuito? No, muy poquito, la verdad es muy poquito. Ayer vine, muchos mosquitos y me estaba un poco incómodo. Solamente vine, marqué el lugar del box y dije, bueno, mañana será otro día. Ahora seguramente van a alargar, van a entrenar, van a recorrer el circuito, Giovanni. ¿Quién más estás con, además de Giovanni? ¿Volvió Martín? Volvió Martín de su recuperación. Esperemos que esté al 100% y después lo tenemos siempre invitado también a Ícaro. Así que son tres pilotos, Ícaro es de Junior y bueno, y Martín siempre en senior. Bueno, son pilotos que han hecho hasta ahora todos podios siempre, ¿no? Sí, la verdad que sí. Cuando están presentes en el podio, así que lo tenemos que seguir repitiendo. ¿Habrá que hacer alguna modificación en las suspensiones? Sí, yo creo que sí. Igual ya sabíamos a dónde veníamos y ya las modificaciones más importantes las hemos hecho en el taller. Y bueno, y ahora queda acá comprobar que lo que se hizo bien, y si no, se seguirá retocando. Balance hasta aquí en la segunda fecha cumplida, tercera que se va por cumplir. La verdad que muy bien, estamos bien en el campeonato con Giovanni y bueno, lamentamos no haber podido correr con Martín, pero Martín está bien, se siente fuerte y con ganas, así que esperemos que también él sume y esté presente en el podio, como dijimos al principio de la nota, y bueno, y ver que no tengamos ningún inconveniente con la moto ni nada, ya dado
que el circuito entre los árboles, todo, a mí en lo personal me da mucho miedo, pero bueno, son ellos los que van arriba de la moto, yo qué más, motivarlos o incentivarlos, no, en eso no puedo hacer. Bueno, muchísimas gracias a Mariano Casaroli, el manager de la Betamec Factory Team, un equipo que está dando muy buenos resultados porque está campeonando en la categoría mayor. Muy bueno lo de Ícaro Olivetti en la categoría Junior A, excelente lo de Simeoni y medio complicado estuvo, pero muy bien también Martín Mercado. Bueno, como decía Luisito al principio, tenemos las 6 categorías mayores, las 2 senior, las 2 junior, las 2 master más grandes, master A y B. Darán 3 vueltas al circuito todas estas categorías, lo cual hizo que fuera una carrera estupenda. Ahí vemos de nuevo el pianito de subida o la escalera, como yo les decía recién, en esta parte del circuito. El circuito, 25 kilómetros, ¿eh? No es poca cosa. No es poca cosa. No es poca y además, cosa. Este circuito lo visitaron nada más y nada menos que 194 pilotos. Éxito total en Orán. Reitero el agradecimiento y las felicitaciones para Juan María Gutiérrez, que está a la cabeza del Club Enduro Orán, que realmente ha hecho un trabajo enorme. Todo esto lo han hecho la gente del club de meterse la selva, machete en mano y abrir este gran circuito. La verdad, excelente. Bueno, algunos de los pilotos senior que están compitiendo. Vemos, bueno, habíamos hablado de Martín Mercado, está Agustín Maldonado, José Fernando Correa, Tomás Gómez, José María Mercado, Naim Nadersol, Diego Llanos, Giovanni Simeoni y Luciano Benavides, un local que realmente fue una sorpresa que estuviera presente. Una sorpresa, grata sorpresa, porque ahí sí que se ve cómo están Luciano Benavides, ustedes saben, corredor del Dakar, corre el Mundial de Rally, un piloto hiper entrenado. Ver cómo están los otros pilotos, ahí sacaron su conclusión la gente de Beta, por ejemplo. Bueno, Claudio, recién estuvimos en la Piolita, ustedes vieron la subida. Después de la largada vino la subida esta que pasamos recién, es la Piolita, y ahora sí nos vamos a ir a otro lado, vamos a ir a la bajada de la Topadora. Después de la Topadora vamos a estar viendo la subida al Parque Cerrado, digamos, bajan por Duarte y se van a dar toda la vuelta y van a llegar a la primera vuelta. Nosotros vamos a hacer la subida hacia el Parque Cerrado, la bajada hacia Duarte y después nos vamos a ir ya terminando la primera vuelta. Y después vamos a meternos en el Prime para que ustedes vean cómo pasan por el Prime con los saltos. Es un Prime tipo motocross. Fantástico, mirá. Bueno, y ahí estamos, seguimos metidos en la selva. Seguimos metidos en el lugar que yo te decía, explicaba ahí en el copete recién. Esta es la bajada de la Topadora. De aquí nos vamos a ir al Prime para mostrarte también a la vez la subida que viene para tomar la bajada de Duarte. Bueno, todo esto es fenómeno, se nota, pero claro, tenemos que ver. Esto fue Graciela Pérez Puede, que estuvo caminando por todo el circuito, inclusive llegó hasta La Llorona, muy adentro del circuito, y todos le decían, pero hasta allá te fuiste caminando, sí, hasta allá fue. Y Graciela Pérez Puede se camina todo, ¿no? No como Luisito. Bueno, Claudito, ¿qué falta? Bueno, no, ahora reciente nombré los pilotos de Senior A, algunos pilotos de Junior importantes, Iván Crisol, Ícaro Olivetti, Lucas Godoy, Luciano Bellone, Ricardo Banini, Ignacio Carrizo, y hablando de Ícaro Olivetti, aquí la nota. Hay que anotarnos ahí cerca de los primeros porque ya que no corrí la primera fecha estamos lejos, pero bueno, voy a intentar dar lo mejor acá en Salta, que es un terreno que me gusta, es un circuito trabado, así que vamos a ver qué sale. ¿Ya lo recorriste el circuito anteriormente? No, nunca corrí acá. La verdad que, bueno, ayer lo fui a caminar unas trepadas, unas bajadas muy lindas, bastante pronunciadas. Y bueno, y la verdad que me gustó mucho, estuvimos caminando 2 horas, mirando todo, así que ahora que vamos a probar, vamos a ver cómo anda la moto y vamos a intentarlo todo, ¿no? La 300, ¿cómo la sentís? La verdad que es una moto muy linda, no es así que se pone loca, por así decir, sí, sino que una moto tranquila que vos la podés llevar muerta y la moto va muy bien, y cuando la querés acelerar, acelera. Responde. Y muy, muy mucho. Así que tenés la campeona del mundo, ¿no? Sí, aparte. Sí. Y bueno, y aparte estar en la estructura del MEC, que ya es otra cosa, es otro mundo.
más motos desde Orán. ¡Vamos! Del equipo Juan y Juan, solamente un Juan esta vez. Solo, Carlito Castiela. ¿Cómo andás? Así es, hola, ¿cómo andás? ¿Qué pasó con el otro Juan? Se nos fue a España a verlo a Nico Correa. Sí, lo vi, ahí estaba en el medio de la creme de la creme, ¿viste? Sí, está Nico Cútulas corriendo allá en el equipo de Erika Auge, así que bueno, el papá fue a verlo, a babosearse un rato, claro. Y me dejó solo representando el equipo Juan y Juan. Sí, así ahora, que ¿qué hacemos? Bueno, va a tener que hacer podio obligado. Vamos a tener que hacer podio obligado, tenés razón. Che, hablando de Cútulas, ganó ya en la Junior Open, ¿eh? Sí, ganó en la Junior Open. La verdad que estamos muy contentos acá, todos los padres putativos que tiene Nico. Claro. Así que estamos, la verdad que contentos, muy contentos. Carlitos, veo muy bien montado que te estás deslizando por el circuito fuera de la moto competición con un Asontes, contame. Sí, esa fue una exigencia del gerente de venta de Beta. ¿Tony? Oh, bueno, mi amigo Daniel. Tony, exacto, Tony, que me dijo, sí, llévate un Asontes. Me hizo venir con una moto de pista, acá estamos en el medio del barro. Pero escúchame, vos sabés que, a ver, Claudio Stefanuto, Dolino, nunca me dijeron, che, Luisito, llévate el Asontes, nunca me lo dijeron. No, a mí tampoco, ¿no? A mí me han dicho pagala. Pagala y llevala, pero bueno, acá está el Asontes, así que acaparando miradas, la verdad que muy lindo producto de Beta, así que estamos muy contentos también con eso. Bueno, representando a Beta en Salta, por supuesto. Exactamente, sí. JF Racing. Bueno, sí, así que ahí estamos. Agradecimientos, Carlitos. No, bueno, a mi familia, que es la que siempre me banca, a vos, que siempre estás haciendo un esfuerzo grande por el enduro, que por ahí nos llega a todas partes. Bueno, y no, es muy duro esto, pero quiero mandarle un abrazo grande a la familia Zunino, antes que nada, a quien los aprecio y que de todos los puntos del país nos hemos sentido muy, muy golpeados por lo que pasó. Bueno, muchísimas gracias a Juan Carlos Castiela de JF Racing. Gracias por el apoyo, Bueno, vamos con la clasificación. Categoría Junior B. Primer lugar de la tercera fecha para Luciano Robledo con 3 vueltas en 2 horas, 14 minutos y fracción. Seguido de Lucas Quevedo, Elías Acuzzi, Juan Pablo Sarabia y Alexis Páez. El campeonato Junior B liderado entonces por el piloto Alexis Páez con 48 unidades, seguido de Luciano Robledo con 47 puntos. Vamos con la categoría Master B. Primer lugar de la tercera fecha, Daniel Ottaviani. 3 vueltas en 2 horas, 21 minutos, 40 segundos, seguido de Hugo Brils, Edgardo Bertola, Juan Salvador Tolra y Liber Carrasco. En la categoría Master B lidera el campeonato Facundo Borra con 48 unidades, seguido de Daniel Ottaviani con 43 puntos. Vamos con la categoría Master A. Primer lugar de la tercera fecha para Ariel Rojano con 2 horas 16 minutos 30 segundos, seguido de Jorge Pascual, Darío Mata, Jorge González y David Huanuco. El campeonato de la categoría Master A liderado por Ariel Rojano con 48 unidades, segundo lugar para Darío Mata con 41 puntos. Bueno, enseguida seguimos con la clasificación, nos falta dar la Junior A y las dos Senior, pero ahora vamos a hacer una nota con alguien que realmente representa a Salta a nivel internacional. Luciano Benavides nos dio la sorpresa y esto nos decía. Muy bien. Contento. ¿Qué sorpresa? Sí, decidí venir a última hora, así que bueno, contento de estar acá, de volver al enduro un poquito, así que bueno, disfrutando de este lindo ambiente acá en Orán. Che, lo vas a tomar como un entrenamiento, por supuesto. Sí, bueno, es como un entrenamiento. Yo estoy dedicado ahora 100% al rally. Y el objetivo de este año es el Mundial de Rally y bueno, el Dakar también, obviamente, todos los años. Así que estoy dedicado a eso, pero bueno, me permiten hacer una o dos carreras de enduro al año, las que yo elija, mientras no choquen los calendarios. Así que bueno, elegí acá, que está cerca de casa. Claro, estás acá nomás. Y obviamente, bueno, como un entrenamiento para lo que se viene. No estoy haciendo mucho enduro, pero bueno, vamos a tratar de dar pelea y si podemos andar bien, bueno, hacer lo mejor que se pueda. Estás segundo en el campeonato mundial. Sí, así es. ¿Y ahora qué se viene? Se viene la segunda fecha del campeonato mundial, que es en China, Mongolia y Rusia. Y Rusia. Son 10 días de carrera. Te así va a cagar de frío. Cagamos de frío. pero bueno, contento porque vengo segundo en la general y primero en la categoría del Mundial de Junior. Sí. Así que bueno, ahí tratando de mantener el objetivo y seguir mejorando en el rally, que bueno, esta es mi segunda temporada que estoy haciendo. Rally, enduro. Enduro, rally. ¿Qué elegís? Si tuvieras que elegir. difícil, el enduro lo extraño y me gusta mucho, me crié en el enduro, hice toda la vida enduro, pero son dos cosas totalmente distintas. El rally es como que te compare ping pong con tenis, los dos se juegan con raqueta, pero son totalmente distintos. En el enduro es mucho más agresivo, en la moto son velocidades mucho más,
más tranquila, no hay tanto riesgo. Y en el rally es una carrera muy, muy peligrosa, se va muy rápido a otras velocidades, pero también se disfruta mucho el ir navegando, tomando decisiones solo en el desierto, es una sensación única, que bueno, a veces por ahí también da un poquito de miedo esa carrera, a diferencia del enduro, pero ahora ya me acostumbré y la disfruto muchísimo también, así que no te diría, no sé con cuál me quedaría. Vos es el segundo Dakar que haces. Sí. El primero te pegaste un palo bastante considerable, el segundo fuiste en ascenso. ¿Y qué te dicen? ¿Con quién hablas? Con Marc Coma, por ejemplo. ¿Y qué te dice? Bueno, el primer Dakar como que llegué muy presionado, muy cargado de estar en el equipo ese, que tiene los tres ganadores del Dakar, están ahí, y yo, entonces, me cargué mucho esa presión al principio de llegar a ese equipo, y tuve unos golpes muy fuertes, las vértebras y todo, que me hicieron madurar mucho en la moto, y bueno, el segundo Dakar me fue bien, y el equipo estaba pero más que contento, porque sobre todo la segunda semana hice un progreso muy, muy alto, o sea, pude subir progresivamente, no volverme loco. Y la verdad que me súper felicitaron el equipo y están muy contentos. Y la última carrera, que fue bueno, la primera del Mundial de este año, terminé segundo y ahí tampoco podían, ahí sí no lo podían creer, no claro. Se imaginaban que termine ahí tan cerquita de Sam, que fue mi compañero con el que ganó. Así que nada, feliz con el equipo, ahora ya siento que estoy ahí, me gané mi lugar con ellos. Obviamente, como te digo, al principio estaba muy presionado por ser el hermano de y por haber llegado al equipo siendo el hermano de. Entonces como que sentía que tenía que dar esos resultados rápido o demostrar que tenía que andar rápido, y ahí fue donde me caí. Claro. Entonces, bueno, a los golpes se aprende y el rally te hace madurar a la fuerza. Entonces, ahora ya no lo siento, incluso disfruto mucho entrenar con él. La última carrera en Abu Dhabi pudimos hacer una etapa juntos los dos. Sí, vi las fotos. Así que sí, nada, ese día fue el mejor día que tuve en la moto, porque iba compartiendo con mi hermano ahí en el desierto, los dos solos, corriendo en Abu Dhabi, así que cumpliendo un sueño. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por este tiempo tuyo. Te deseo lo mejor, te auguro lo mejor. Te lo mereces porque te has puesto las pilas, por no decirte has roto, y luchar contra eso, que realmente tener a tu hermano, el ser más querido como hermano, tenerlo de referente y encima tener que demostrar que vos sos vos, no sos el hermano de, y lo lograste. Así que felicitaciones por eso y éxitos de lo que viene. Bueno, muchas gracias. Esperemos que sea, que podamos seguir bien, que a fin de año lleguemos con el objetivo cumplido, que es bueno, tratar de estar entre los cinco mejores en el Mundial sería algo pero único, soñado. Ganar el Mundial de Rally en Junior también sería un objetivo muy grande. Y bueno, nos vamos para Arabia Saudita en el Dakar, vamos a perder un poco el apoyo de la gente que sentíamos en Argentina. Claro. Pero algo que, bueno, va a ser igual para todos y espero que nos sigan apoyando toda la gente acá en Argentina. Así que gracias a ustedes. ¿Y si no estás en Crossword? No está en ninguna parte. Muchas gracias, Luciano Benavides. Vamos con la categoría, señor B. Primer lugar para Manuel Quintar con 3 vueltas en 2 horas, 9 minutos, 24 segundos, seguido de Federico Quesada, César Giordanengo, Cristian Maldonado y Marcelo Maldonado. Categoría liderada por Cristian Maldonado con 50 puntos y Manuel Quintar con 43. Categoría Junior A, primer lugar de la fecha, Ícaro Olivetti con 1 hora, 59 minutos, 18 segundos para las 3 vueltas, seguido de Iván Crisol, Lucas Godoy, Luciano Bellone y Ricardo Vanini. La categoría Junior A liderada por Lucas Godoy con 53 puntos y Juan Cruz Martínez en segundo lugar con 43. Señora. Señora. Primer lugar para Luciano Benavides. El salteño metió 1 hora 54 minutos 59 segundos para sus 3 vueltas de carrera, seguido de Giovanni Simeoni, Diego Llanos, Naim Nadersol y José María Mercado. Líder de campeonato Giovanni Simeoni con 41 puntos y Tomás Gómez, segundo lugar con 40 puntos. El 30 de junio será la próxima fecha en San Juan y nosotros la semana que viene estaremos en el APE, en el Chocón, así que allá vamos con todo el enduro, el mejor enduro de la República Argentina. Nota con protagonista final es el intendente y nos despedimos. Felicitaciones por lo hecho, ¿eh? Dale, muchísimas gracias, Luis, y quiero agradecerle a mi familia, a mi viejo, que nosotros venimos de muy lejos, avión, auto, todo, un quilombo, y bueno, eso también hay que verlo, y agradecerle a Beta Make Factory y a toda la gente que hace que, los sponsors que hacen que esto sea posible, y también a la gente que alienta vuelta a vuelta. Y la verdad que es una carrera bastante redondita. La primera vuelta le pude ganar a un ídolo, digamos, porque la verdad que es un piloto que es un gusto y un orgullo poder correr con un piloto como Luciano.
y estoy muy feliz también por haber podido ganar la primera vuelta. Y bueno, después las otras vueltas mantener el ritmo y sumar puntos para el campeonato. ¡Bien! Bueno, la carrera me gustaba mucho el circuito, me sentía con fe, cómodo, pero bueno, nunca pude encontrar el ritmo, me costó mucho, pero debido a la lesión fue. Sí, un poco de todo, pero bueno, la primera vuelta me vine muy atrás, pero después empecé a agarrar un poquito de ritmo, pero nunca me sentí cómodo, qué sé yo, son carreras. Y ahora más entrenamiento y a pensar en la próxima, ¿no? Así es, más entrenamiento, hace bueno, 20 días que volví a subir a la moto. Claro. Y bueno, déjame agradecer a todo el equipo Betamec, que se portó muy bien, la moto espectacular. Sin palabras, de verdad. Bueno, y al Cowboy, a toda mi familia y a todos mis amigos. Bueno, gracias Martínez. Gracias a vos. Sufriendo, ¿no? Mucho. Mariano. Mucho. Pero bueno, muy buen resultado, excelente resultado te diría. Sí, la verdad que sí, pensando siempre en un campeonato, muy contento. Muy contento también por Luciano, porque fue una forma de saber también dónde estamos parados. Siempre es nuestro referente. Así que la verdad que a seguir trabajando y peleando por este campeonato. Bueno, felicitaciones a Betamec Factory Team. Muy bien. Y seguimos adelante a la punta del campeonato. Por supuesto, a seguir trabajando y siempre entusiasmado como estamos hasta ahora. Bueno, y Martín, muy bien, porque bueno, le pesó un poquito la vuelta, ¿no? Sí, le pasa factura todavía ese codo. Pero bueno, yo creo que ya para esa fecha vamos a estar bien y no va a haber ningún problema. Mariano, muchísimas gracias. Sí, y también a Ícaro, que nos sacó un excelente tiempo. Bueno, Ícaro, claro, también. Sí, también. Ganó. Sí, ganó. Muy bien. Bueno, sí, bueno, o sea, podio para Betamec. Bueno, exactamente. Bueno, felicitaciones, Mariano. Gracias a todos. Y gracias por la muy buena beta. Te digo buena onda, está mal. La verdad, un orgullo. Felicito al Club Enduro Arán y a Juan María Gutiérrez y todo su equipo. ¿Cómo trabajó? Exactamente, un equipo lindísimo. Que bueno, estas son las cosas que queremos que se hagan, ¿no? Y también quiero agradecerle al gobernador Juan Manuel Urtubey, porque él en su momento dio incomodato esto al Club de Enduro y la verdad que lo aprovecharon muy bien. Y sin el apoyo de la municipalidad, del poder, del gobierno, es imposible hacer esto porque, bueno, hay costos que ya sabemos lo que son. Así que gracias por eso. No, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a la gente del Enduro de Orán. Porque la verdad que sin la municipalidad sola o la provincia sola, sin los particulares, sin el resto de la comunidad no puede hacer nada, ¿no? Así que esto es maravilloso y el lugar es maravilloso, el lugar también. Me dijeron, no, Orán tiene que repetir en el que viene, claro, tiene que repetir. ¿Va a repetir? Le digo yo, sí, sí, vamos a repetir, mirá lo que es esto. Bueno, pero para eso necesitamos el apoyo. No, desde ya la municipalidad va a estar apoyando y el gobierno de la provincia también, estoy seguro. Bueno, muchachos, hemos llegado ya al final. Espero que les haya gustado esta tercera fecha del Campeonato Argentino de Enduro. La próxima fecha, 15 y 16 de junio, estaremos en San Juan. Ahí, tierra de mundiales, nos recibirá para la cuarta fecha. Gracias por estar, gracias Graciela Pérez Puel, gracias Claudio Luis Durán, gracias Luis Jorgito Piccolo. Se llama Luis Jorgito Piccolo ahora, así lo bautizamos. ¡Chau! Tíralo, no lo tiro. ¿Lo tiro? Sí, chau.